Bueno, vine a Colombia, estuve casi 11 días en varias universidades y específicamente acá en La Sabana estuve haciendo unas clases con alumnos de máster y después tuvimos una reunión con un grupo de profesores para hablar sobre un poco de cuestiones de ecología, evolución de los medios, pero también cómo enseñar esto, cómo investigarlo. Bueno, yo vine a contar un poco la realidad que estamos viendo en España, en Europa, respecto a los proyectos europeos de investigación, los requisitos que hay, un poco, por lo menos, mi visión de hacia dónde van estas cuestiones más teóricas o evolutivas sobre los medios. Pero bueno, digamos, acá no es que hay un manual de instrucciones o de recomendaciones, un poco cada institución tiene que ir un poco también por ensayo y error y probando qué funciona en cada realidad. Por eso son importantes las reuniones, que uno intercambia datos e informaciones con gente de diferentes lugares. A ver, Europa, hay muchas Europas, no es lo mismo Grecia que Finlandia o el Reino Unido que España. Yo no sé si Europa está en la vanguardia, habría que verlo. Yo creo que muchas veces, bueno, no solo en Estados Unidos pasan cosas o en Europa, muchas veces también hay, por ejemplo, en el campo de la comunicación transmedia, hoy hay universidades en Colombia, en Argentina, que están haciendo proyectos transmedia que yo no los he visto en ninguna universidad europea. En Europa, por ejemplo, bueno, todo lo que es investigación. La Unión Europea tiene grandes líneas de investigación, proyectos y financiación, pero son muy competitivas, lo cual justamente es necesario afinar bien la puntería para poder llegar a tener proyectos financiados en Europa.